la Junta Militar como órgano supremo del Estado ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Esta es la historia de una tragedia de pescadores que vivieron una odisea entre portaaviones y submarinos británicos durante la Guerra de Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. De Alejandro Gómez, de su amigo Omar Rupp y el triciclo que compró para el hijo que soñaba conocer. ¡Juráis a la patria! ¡Seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida! ¡Sí, juro! A principios de abril del 82, cuando estalla la Guerra de Malvinas, tripulantes a bordo de un pesquero de altura parten rumbo al Atlántico Sur sin imaginar lo que sobrevendría. ¿Cómo llegué al Narwa? Bueno, fue mi primer barco. Hicimos un par de mareas en un barco. A comparación de los que estaban, era un barco chico, tenía 70 metros de largo por 15 de ancho, o sea, era, no semejante eran los otros barcos, eran unos monstruos de 2.000, 3.000 toneladas, eran inmensos, los tiempos eran más largos, entonces como para comenzar era un lindo barco. El Narval era un barco de bandera española apostado en el puerto de Ingeniero White, con permiso de pesca en nuestro mar territorial y obligación que la mitad de sus 25 tripulantes fueran argentinos. Buena parte eran pescadores de Bahía Blanca, entre ellos Alejandro Gómez, el más joven. Tenía 21 años y por eso lo apodaban Cachorro. Cuando se militariza el barco no había españoles. Teníamos al capitán de pesca, Asterio Wagata, que era de nacionalidad paraguaya y origen japonés. El Narval zarpó en campaña de pesca rumbo al sur, pero en el viaje hubo un imprevisto cambio de ruta. Salimos a navegar, toda la tripulación completa, y el 21 de abril del 82 entramos a Mar del Plata por pedido de la compañía. Cuando llegamos a Mar del Plata, nos estaban esperando militares, había fuerzas militares, los famosos Falcon Verde, que en esa época era algo normal, estábamos en un gobierno nefasto. Nos reúnen a todos en el comedor y nos dicen de que el barco ha sido tomado por la Armada Argentina. La misión del barco iba a ser socorrer a todo náufrago que hubiese en aguas argentinas. Los pescadores se enteraron mar adentro que la verdadera misión del Narval sería vigilar e informar desplazamientos de la flota británica. Hubo una inquietud muy grande dentro del grupo porque no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. Porque en ese momento había subido un capitán de corbeta, Juan Carlos González Llanos, que era de inteligencia naval y estaba a cargo del barco. Y nos explicó de que estábamos recorriendo la zona en busca de la flota inglesa. Si te gustaba o no te gustaba, era más un problema tuyo personal que una condición. O sea, no había forma de poder escapar a esa situación. Las condiciones habían cambiado, empezábamos a ser sobrevolados por helicópteros, el ambiente se empezaba a enrarecer, no era un ambiente tranquilo, sino un ambiente de nerviosismo, de inseguridad y que no sabías qué iba a pasar. Dos veces fuimos parados por un submarino, una noche se hizo de día, cuando nos iluminó el submarino, para que desviáramos el curso. O sea, habíamos tenido varios roces, varios encuentros, varias veces desviado de la zona. ¿Llevaba bandera a la vista? Llevamos bandera argentina, sí, sí. En medio de la incertidumbre, el pesquero fue atacado por la aviación británica al sur de las Islas Malvinas. Una fría mañana del 9 de mayo, a las 9 de la mañana aproximadamente, 8:45, Omar Rupp le avisó que nos atacaban. Habíamos estado
habíamos hecho dos guardias de puente y nos habíamos juntado la guardia que habíamos estado de noche con la guardia que iba a entrar, nos juntamos en la cocina y fue como el último desayuno. Y bueno, fue una reunión, como la última reunión del grupo, como grupo, en una comida, y los que habíamos estado de noche nos fuimos a dormir. Obviamente estaba con zapatos, con ropa, tenía una bolsita con mis documentos guardados y una manta que me tapaba, con un ojo abierto y el otro cerrado. De golpe por porrazo, siento que me golpea, me dice, cachorro, nos atacan. Una de las bombas lanzadas desde un Sea Harrier impactó de lleno y comenzó a hacer agua. El jefe de radio del buque lanzó un desesperado pedido de auxilio. Llego a las escaleras y estaban terminando de subir a Omar. Muy mal herido, había perdido sus dos miembros, no había forma de hacer un torniquete y era una situación muy desesperante, más el estrés, los ruidos, lo que no estás acostumbrado. Ahí estábamos en el medio de un problema grande y grave. Omar lo acompañamos, lo dejábamos a un costado en la cubierta, yo me quedé con él y mientras él pedía, en el transcurso cuando llegamos el 21 de abril a Mar del Plata, recibe la noticia de que había sido papá y él quiso ir y no se lo permitieron porque tenía que salir el viaje. Entonces, él compra un triciclo en Mar del Plata y lo lleva al barco. Y lo único que hablaba era del triciclo. El triciclo fue lo primero que se puso dentro de la lancha para rescate. Pedía por su triciclo que tenía que llegar para que lo viera su hijo. Y bueno, yo me quedé con él y bueno, estuve en los últimos minutos de vida. Me dijo que tenía frío, lo tapé, lo que quedaba de su cuerpo, ¿no? Le agarré la mano, bueno, y me pidió un cigarrillo, se lo prendí, pegó una pitada, lo vi cómo iba cambiando de color, y bueno, le cerré los ojos y fue su adiós. Desesperación y tristeza en la tripulación, pero no hay tiempo que perder. El barco hace agua, se hunde. El barco se está inclinando cada vez más, y yo prometo, nos hundieron dos bolsas, todas las bolsas, nos hundieron. Fue lo que solo mal, nos tiramos al agua, nos están hundiendo todo, nos tiramos al agua, mal. El barco ya estaba escorado, teníamos un impacto, estaba con entrada de agua en la línea de flotación y no teníamos puente, no había comunicación. Y bueno, había que sobrevivir. Estábamos con olas de 10 a 12 metros, un mar embravecido, con una tormenta helada, sin elementos propios para ese tipo de trabajo. Si nos vieran, cuando nos capturaron, los ingleses nos agarraban, iban dejando las cosas como si les diera asco, porque teníamos bolsas de nylon,
una bolsa de nylon que se usaba para empacar el pescado y después frizarlo, o sea, ir a la bodega, las cortábamos y nos las poníamos como camiseta para mantener el cuerpo. Y después lo mismo con las medias, una bolsa, media y recién como para que mantener todo el calor posible. Ese es el tipo de vestimenta que teníamos, unos salvajes, totalmente inapropiados. Pero bueno, soportamos cada unos 40, 45 minutos ataques, tanto de bombardeo como de ametrallamiento. Gracias a Dios, muy mala puntería. Dos veces nos tiraron, en total nos tiraron tres bombas, de las tres una sola que explotó, de 1000 libras, unos 500 kilos, y las otras dos pasaron de largo o cayeron al costado. O sea, si no, ni siquiera estaríamos haciendo esta nota. Esta es la última foto del Narval capturada por un piloto inglés. Se ven los dos helicópteros que tomaron prisioneros a los pescadores y los trasladaron a naves de la flota británica. Estuve en el portaaviones Hermes y después me junté con mis compañeros en el portaaviones Invencible. De ahí, al principio, los ingleses pensaban de que éramos militares camuflados, entonces las condiciones eran totalmente diferentes a las que fueron después que se dieron cuenta de que éramos civiles. Nuestras condiciones como prisioneros cambiaron. Fueron considerados como náufragos en calidad de prisioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra y amparados por la Embajada de Suiza. En el Invencible estuvimos aparentemente casi 15 días, más o menos, fue el tiempo, donde cuando fuimos tomados, prisioneros, también se llevaron el cuerpo de Omar Rupp junto con nosotros. Y al día siguiente, el día 10 de mayo, arriba del portaaviones, permitieron que le hiciéramos un entierro marino. Fue envuelto en la bandera argentina y tirado al agua por una plataforma. Era para limpiar un poco el honor del deshonor que habían hecho al atacar las balsas y atacar a un mercante. Durante el tiempo que permanecieron en alta mar y prisioneros, los familiares no tuvieron noticias de los pescadores. El director de mi inteligencia naval británico hablaba perfecto español, era un uruguayo, hijo de británicos, por eso conocían a la perfección nuestro país, pero quien nos dijo al primer momento cuando llegamos, caballeros, la guerra para ustedes ha terminado, no hay ni ganadores ni vencidos. Nos permitió que escribiéramos una carta advirtiéndonos que las cartas iban a ser revisadas, obviamente, que dijéramos que estábamos bien, que como para darle un manto de tranquilidad a la familia. ¿Vos le escribiste? Yo sí, le escribimos todo. Llegó un mes después de que yo ya estaba acá en Argentina, habían sido retenidas en Cancillería. Estamos en un gobierno militar, no justamente en esos detalles se fijaban. Llegaron porque llegaron como no hubieran llegado nunca, ¿no? Desde el mismo momento del bombardeo al Narval, Alejandro se fijó un objetivo: estar frente a frente con el piloto del Sea Harrier que lanzó el proyectil y mató a su amigo Omar. He estado averiguando, he estado durante años buscando quién fue. Y era un NN hasta el 2007, donde en un libro alguien se hace acreedor al ataque del buque pesquero Narwhal y es un piloto inglés del escuadrón 801 de la Real Fuerza Británica que se llama David Henry Spencer Morgan. Estamos comenzando las tratativas de poder tener un encuentro.
¿Y qué le vas a decir? Mirá, no sé, porque son emociones encontradas. Siempre digo, no sé si darle la mano o apretarle el cuello, sin ser vulgar, ¿no? Porque no sabés que lo que tendría que... Siempre actúo, no en forma anticipada ni premeditada, es lo que me sale en ese momento, pero es algo que me ronda en la cabeza porque son muchísimos años, el de poder encontrarlo. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando, nunca más, nunca más. Sí, todo. Por eso es importante que el lugar, no puedo encontrarme en un bar, porque él no sabe qué tan loco estoy y yo no sé qué tan loco está él. Entonces necesitamos un lugar neutral. El día que se dé, si hay la posibilidad de poder tener un encuentro, tendría que ser en una embajada. Y una de mis pretensiones es tener a mi familia. Ya es algo que dejé muy en claro. Con ayuda o sin ayuda, quiero verlo. Luego de permanecer prisioneros en diferentes buques de la flota británica, los pescadores fueron liberados en el puerto neutral de Montevideo. Nos llevan del buque Hospital Uganda otra vez al buque Hecla, y en aguas internacionales sube ya cerca de las costas del mar argentino. Sube un brasileño que en ese momento era el presidente de la Cruz Roja Internacional, que era la garantía de llegar con vida a Puerto Neutral, Montevideo. El arribo y reencuentro con los familiares que los aguardaban en el puerto de Buenos Aires fue emocionante, conmovedor. Como no se sabía quién era el muerto, lo único que estaban mirando todos los familiares que miraban, que por la planchada, quiénes eran los que bajaban. En el muelle, la cámara capta fugazmente a una joven mujer, solitaria, triste. Es la esposa de Omar Rupp, que aguardó vanamente su regreso. Fue uno de los anteúltimos en bajar, uno de los primeros. Entonces, la ansiedad, de en este caso de mi familia, de saber que estaba bien, y al verme, esa adrenalina y esa, mezclado con la desesperación, se fundió en ese encuentro de mi mano con la mano de mi mamá, porque igualmente estaba una valla de por medio, no tenía mi hermano y mi papá. A la distancia, a tantos años de la guerra, hoy Alejandro analiza y tiene certezas sobre la jugada del destino que les tocó protagonizar. Fuimos 25 certificados de defunción saliendo hacia Malvinas. El hecho de haber atacado a un barco mercante
con civiles fue el hecho de que nos cuidaban más que sus propias vidas por las intenciones que tenía el gobierno de ese momento con respecto a nosotros. Políticamente, Argentina había hecho un descargo sobre el ataque al Narwa, necesitaban el apoyo de Naciones Unidas, de la ONU en ese momento, necesitaba aliados y por eso necesitaban muertos. Las noticias de Argentina fueron, fue masacrado un barco pesquero por los piratas ingleses, no sé los títulos de esa época, pero nunca desmintieron, o desmintieron el tema, nunca dijeron de que estábamos vivos. Entonces, hay condiciones en las que te marca de que lo que necesitaban que nosotros estuviéramos muertos para tener una buena propaganda para la causa. Aquí estaba amarrado el narval. Estos muelles eran su casa. Buena parte de sus tripulantes eran pescadores de familias vecinas del puerto. Todo sucedió en la inmensidad del mar que baña las costas de la bahía. Allá lejos, en el lecho del Atlántico, cerca de nuestras Malvinas, Omar Rupp descansa para siempre, junto al barco pesquero y un triciclo sin estrelar para su hijo, que no llegó a conocer.